Estamos con una de las menciones honoríficas en este octavo concurso de arquitectura, Rambla Panteón Francés. Ellos son... Brenda Osorio. Y Rodrigo Ambriz. Perfecto. ¿Qué sintieron al momento de escuchar que eran mención de honor? O sea, fueron invitados, les dijeron que asistieran, pero no se les mencionó que iban a ser o de los primeros lugares o mención de honor. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues la verdad, se siente muy bien saber que de un concurso que hubo más de 200 participantes, o sea, quedamos entre los finalistas, se siente bien y es un reconocimiento pues que nos da gusto y orgullo, ¿no? De todo lo que realizamos para este concurso. Perfecto. ¿Cuál fue el proyecto final que entregaron? Tanto de la idea de él como la tuya. ¿Cuál fue el proyecto final? ¿Qué fue lo que, si les faltó algo, si creen que estuvo completo, qué fue lo que sucedió al final de la entrega? Bueno, se estuvo trabajando en una propuesta, queríamos que fuera integral y que contemplara cada detalle de las peticiones que había en el concurso. Y se hicieron varios renders, hicimos varios textos, pero a la hora de ajustarnos a dos láminas nada más, se tuvo que ir desechando mucho material que era como difícil seleccionar cuál se queda y cuál no. Entonces de pronto decíamos, se tenía la lámina y al día siguiente le decía no, quitamos y volvemos a poner y metemos mejor esto otro. Entonces como que creemos que el resultado es muy poco de todo lo que se pudo haber trabajado, pero realmente era lo más importante para nosotros. ¿Cuál fue el equilibrio que le dieron? Si bien sabemos que era la Rambla y posteriormente agregar a dos edificios y la capilla abierta, ¿cómo fue esa? ¿El equilibrio que le dieron? ¿A cuál le dieron prioridad? Pues la verdad es que ciertamente el programa era muy ambicioso, entonces eran muchos elementos conectados y a la vez un poco independientes cada uno por su programa, ¿no? Entonces nos enfocamos un poco primero en resolver los edificios principales sin perder en cuenta el tema de la Rambla, ya que queríamos que todo tuviera esa unidad que comentan, ¿no? Pero pues sí, como dices, al final fue un poco, pues ¿qué le damos más importancia, ¿no? Entonces los edificios los trabajamos por igual, entonces les dimos la misma jerarquía y quisimos darle más importancia a la Rambla, ya que era como el título del concurso, ¿no? Entonces esa fue nuestra premisa para hacer una imagen atractiva para que a la hora que el jurado la revisara, pues fuera lo que les llamara la atención, ¿no? Precisamente. Perfecto. ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Si lo vieron juntos el resultado, lo vieron juntos o estaban por separado? ¿Qué fue lo que sintieron? Bueno, él me dio la noticia y entonces me leyó el correo y me dijo, creo que es del concurso, como creo que es como que ya recibieron la propuesta y las están evaluando. Y cuando lo leyó bien fue como, no, espera, somos mención honorífica, wey, o nos están citando porque estamos en los 8 finalistas. Y fue como, wow, o sea, realmente no lo creíamos, o dijimos, o nos están invitando y somos parte de, no sabíamos bien qué estaba pasando. Sí, la verdad es que es pues eso, ¿no? O sea, como... Bueno, este proyecto lo hicimos también con otro diseñador industrial, que bueno, yo soy arquitecto, entonces fue un poco combinar las visiones, ¿no? De la arquitectura con diseño, o sea, tomamos en cuenta el diseño de mobiliario, diseño de paradas de autobuses, diseño de, pues no sé, elementos urbanos como jardineras, cosas así que se integraran a la propuesta, ¿no? Entonces fue un poco el resultado de ese trabajo, ¿no? O sea, no solamente fue decir, pues nos gusta esta idea ya, ¿no? Sino hubo todo un trasfondo atrás de eso y pues eso, plasmarlo en imágenes atractivas, en planos, en unas láminas de presentación que llamaran la atención, ¿no? Claro. Pues les agradecemos mucho que hayan participado, que se hayan animado y que hayan sido uno de los que presentara el proyecto, por si bien sabemos, sí se inscribieron muchos, pero no todos fueron los que entregaron, entonces ahora sí que son uno de los finalistas, de los que se fueron reconocidos, gracias a los jurados que participaron con nosotros. Pues les agradecemos mucho su participación, su asistencia, esperamos que en los siguientes concursos pues también participen y sean o nos visiten también para los siguientes concursos como menciones honoríficas. Les agradecemos muchísimo y pues mucho éxito a los dos. Gracias. Muchas gracias y sobre todo que nos dimos cuenta, queremos reconocer que el evento está muy bien planeado. La verdad nos dio mucho gusto que llevan un orden, el jurado, le da mucha formalidad al evento.
pero gracias. Pues para eso, este es nuestro octavo concurso, entonces pues hemos evolucionado en esa parte y obviamente estamos tratando de manejar diferentes temáticas para ustedes, para que sigan acercándose a nosotros y concursando. Pues les agradecemos muchísimo, muchísimas gracias. Gracias.